Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Estamos felices, pues nos espera un programa muy especial. Así que bajo la bendición del Dios de Israel, con el Espíritu Santo de su protección y la administración de la Santísima Virgen María, Madre de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire. Quienes les acompaña esta tarde, Isaura Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en la 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. También les damos las gracias a quienes a través de los medios interactivos de YouTube o de Facebook nos sintonizan en esta tarde. Nuestro tema... Nuestro tema de hoy, Santa Isabel de la Trinidad, la patrona de nuestra comunidad de oración, Santa Isabel de la Trinidad. Hace muchos años, una hermosa niña se enamoró del Señor. Y eso es lo que vamos a comentarle esta tarde con una invitada de lujo que tenemos del Carmelo Seglar, a mi querida Carolina Pérez. Bienvenida, Carolina. Buenas tardes, Isaura. Muchos saludos a todos los que nos escuchan en esta tarde, desde donde se encuentran en este momento. Y si nos pueden ver después también en la grabación, porque bueno, por problemas de luz entendemos que no pueden estar todos conectados, pero igualmente la Trinidad va a hacer su obra, porque hoy nos acompaña e intercede por nosotros nuestra amiga Santa Isabel de la Trinidad. Amén. Que este sea un programa que llene nuestros corazones y los de los que nos escuchan. Así sea. Entonces vamos a nuestra primera pausa musical. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Muy buenas, habla el padre Cristóbal Domínguez, carmelita descalzo, y quiero compartir con ustedes la figura de Santa Isabel de la Santísima Trinidad, Virgen de la Orden Carmelita Descalzo. Celebramos esta santa el 8 de noviembre y por eso queremos compartir con ustedes algunas de sus experiencias. Santa Isabel de la Trinidad era una joven como otra cualquiera que nace en Francia el 18 de julio de 1880 en el campo militar de Abor, ya que su papá era... ¿Sí? Papá era militar. Ingresa a la Orden del Carmen en 1901 en Dijon, donde profesó en 1903. Allí fallece el 9 de noviembre de 1906 para irse, como dijo ella, a la luz, a la vida, al amor. Adoradora auténtica en espíritu y verdad, llevó una vida humilde, acrisolada por intensos sacrificios físicos y espirituales, en alabanza de gloria de la Trinidad, huésped del alma, hallando en este misterio, el de la Santísima Trinidad, el cielo en la tierra, como nos dirá ella, y teniendo clara conciencia de que Él constituía su carisma y su misión en la Iglesia. Santa Isabel de la Santísima Trinidad, como cualquier cristiano, vive su encuentro con el Señor en un proceso a lo largo de su vida, aunque en el caso de ella fue muy corta, no por ello dejó de vivirlo procesualmente. No es fácil y generalmente todos nosotros queremos un encuentro definitivo con el Señor que rompa nuestras ataduras, que nos libere y que nos regale la gracia de encontrarnos con Él. Sin embargo, ese proceso en general se da poco a poco. Isabel de la Trinidad no es la excepción.
Por eso ella vive varias etapas en su vida. La primera podríamos decir que fue una experiencia personal de esa presencia trinitaria. Sor Isabel se siente habitada. Como buena hija de Teresa de Ávila, Isabel sabe que ella no está hueca, que no estamos huecos, que nuestra alma no está vacía, que nuestra alma habita a Dios. Ha experimentado en su alma el fenómeno místico de la presencia de Dios. Tiene conciencia de este acontecimiento sobrenatural, pero su conciencia no está aún bien clarificada y definida. Isabel siente esta presencia gracias o esta gracia mística a los 18 años de edad, durante unos ejercicios espirituales realizados en enero de 1899, dirigidos por el padre Chesnay, jesuita. El camino de perfección de Santa Teresa de Jesús ejerce una influencia decisiva en ese momento de su existencia. Sor Isabel de la Santísima Trinidad es una mujer que vive el proceso y descubre teológicamente la presencia trinitaria. Este acontecimiento en esta segunda etapa de su vida se da y surge de modo providencial antes de su ingreso en el convento. Se realiza en el mes de febrero en el año de 1900 en el locutorio del Carmelo de Dijon. Es un encuentro histórico entre Isabel Cortés, de 19 años de edad, y el padre Vallée, teólogo dominico enamorado espiritualmente del misterio de la Trinidad. Han preparado esta entrevista la señora Wischar y la madre María de Jesús, priora del Carmelo. Isabel Cortés expone al padre Vallée su experiencia personal de la presencia divina y sus gracias interiores, las iluminaciones espirituales que recibe. El padre Vallée, apoyándose en la frase del apóstol San Pablo, ¿no sabéis que sois templos de Dios?, le explica teológicamente el misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, que vive en gracia y su actuación sobrenatural. Sus ideas de teólogo contemplativo son un horizonte de luz nueva que ilumina a la joven Isabel. La conversación ha durado hora y media. Isabel Cortés ha sido conquistada definitivamente por la vida interior y el misterio trinitario. Posee ya una conciencia clara de su vocación espiritual y una garantía teológica de la actuación sobrenatural de aquella presencia trascendente que sentía en su alma. El padre Vallée, impresionado por esta conversación, dijo más tarde: he pasado a su lado uno de los momentos más felices de mi vida de predicador. La he visto alejarse como una ola, apenas perceptible. La tercera etapa de esta hermana nuestra es el cielo en la tierra. Es el gran descubrimiento de Sor Isabel que va a configurar y a definir más tarde su vida de alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Este hecho histórico sucedió en el año de 1902 durante su noviciado. Sor Isabel lo concreta en esta frase perfectamente lograda y que será sin duda alguna el eslogan de la vida de esta mujer: he hallado mi cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Isabel también nos cuenta y nos dice frases como: cuanto más cerca se vive de Dios, más se ama. Otra frase: todo cuanto me ocurre se convierte para mí en un homenaje o en una prueba de ese amor excesivo de Dios. Yo no puedo vivir de otra cosa, nos dirá Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, les dejo este abreboca de acercamiento a esta gran santa
para que nos acompañe en nuestro caminar. Tú que me escuchas, que estás atravesando por momentos difíciles, oscuros, recuerda que esta mujer no vive esta experiencia de una manera solamente gozosa. La vive también en momentos muy duros. Su muerte ocurre después de una penosa enfermedad, la cual también le ayuda a profundizar en ese gran misterio que es Dios presente en nuestras vidas. Dios te bendiga. Así escuchamos el audio de nuestro delegado general, el Padre Cristóbal del Espíritu Santo. Y con esta introducción lo dejamos con el fondo musical. Sándose, testimonios que dan vida. Bueno, tuvimos el placer de escuchar al delegado general de los Carmelitas Descalzos en Venezuela, el Padre Cristóbal, con una enseñanza sin lugar a duda muy clara sobre nuestra querida Santa, Santa Isabel de la Trinidad, cuya fiesta pues se celebró realmente el día de ayer, aunque fue un 9 de noviembre que ella pasa a la casa del Padre. Vamos ahora a tener una reflexión de nuestra querida Isabel desde otro punto de vista, desde su espiritualidad, desde esa honda espiritualidad carmelitana que ella tan hondamente cultivó. Vamos a escuchar a la profesora Betty Toscano con esta enseñanza. Nosotros los cristianos hemos entendido mal la oración, casi como un acto ascético que hay que realizar para ser buen cristiano. Isabel de la Trinidad nos dice que lo principal en la oración no es que nosotros le demos culto a Dios, sino que dejemos que Dios se manifieste en nosotros tal cual es. Este ser de Dios se revela al compás de la oración que Jesús enseña a sus discípulos y cuyas primeras palabras son una invitación a reconocer a Dios como Padre y a dejar que su nombre sea santificado en nosotros. Dicho en palabras de Isabel, esto significa descubrirnos amados por Dios. Ese es el verdadero punto de partida de una auténtica oración. Lo subraya con fuerza en uno de sus últimos escritos titulados Déjate amar. Ahí leímos frases como: Él lo hará todo en usted y llegará hasta el final. Pues cuando Él ama a un alma hasta ese punto y de esa manera, cuando la ama con un amor libre que todo lo transforma según su beneplácito, entonces esa alma volará muy alto. Creer que Él sigue actuando, que Él la ama a pesar de todo e incluso más, porque su amor es libre y es así como quiere ser ensalzado en usted. El amor de Dios es un amor que nunca se cansa y que supera la barrera del tiempo y del espacio. Isabel quiere ayudarnos a tomar conciencia de lo que significa esa presencia amorosa de Dios en la persona. Para Isabel, el secreto del orante consiste precisamente en ese descubrirse amado. Y la oración se vuelve algo tremendamente sencillo e inmediato. Al igual que la relación de un niño con su padre, no necesita ni de ritualismos, ni de intermediarios, ni de fórmulas. Solo entonces estamos haciendo uso de nuestro poder de ser hijos. Y el Padre se alegra enormemente porque le dejamos ser verdaderamente Padre, que acoge, perdona, protege, acompaña, guía. Por eso es muy necesario y provechoso dedicar un tiempo a la oración, a la intimidad con Dios. Ciertamente, dada su condición de monja de clausura, Isabel podía hacer poco o nada de cara a ayudar en la transformación directa y externa del mundo que la rodeaba. No obstante, la intensa vida de oración despierta en ella una profunda conciencia misionera
En su caso, se centra en lo esencial. Llevará a todos a descubrir la presencia de Dios en sus vidas. Desde ahí, ella está convencida. El hombre puede cambiar interior y exteriormente. Pero la clausura no significa pasividad en la vida, ni caer en la tentación de que, si uno no puede realizar grandes obras, todo es inútil. Las pequeñas cosas, las más insignificantes, adquieren un valor infinito si son realizadas y vividas desde ese espíritu orante. A su madre ya se lo decía Isabel, cito: "Mamá querida, todo depende de la intención con que se hace. Hasta las cosas más pequeñas podemos santificarlas y convertir las acciones más comunes de la vida en acciones divinas. Un alma que vive unida a Dios solo actúa sobrenaturalmente, y las actividades más corrientes, en vez de separarla de Él, no hacen más que acercarla cada vez más a Él. Vivamos así, mamadita, y el maestro estará contento, y al atardecer de cada día encontrará una gavilla que recoger en nuestras almas". Un último aspecto que deberíamos rescatar de la experiencia orante de Isabel es la felicidad. Sobre todo en los últimos meses de su vida, se constata cómo la felicidad era un estado de ánimo creciente en ella, a pesar de que su vida se iba apagando y consumiendo en la enfermedad. Isabel vive convencida de que el cristiano es un ser feliz, porque ya vive anticipadamente el cielo y porque en su interior posee el mayor de los tesoros. Es una razón más que invita a la oración, porque solo ahí se pueden poner palabras a lo que significa ser felices, ya que la oración nos abre las puertas hacia nuestro interior. Ese abismo interior donde tenemos que sumergirnos y perdernos, ese abismo de amor que llevamos dentro de nosotros y en el que, si somos fieles en entrar en él una y otra vez, nos espera la felicidad. Hermanita, unámonos en esa operación tan sencilla, en esa bajada a nuestro abismo interior, decía Isabel en las cartas a su hermana. Isabel, que debe proclamar su secreto e indicar a otros la vía que asegura la felicidad. A su mamá le decía: "Vive en su intimidad, como se vive con una persona amada. Un dulce intercambio de amor. Este es el secreto de la felicidad de tu hija, que te abraza con todo el amor de su corazón de Carmelita, este corazón que es todo tuyo, porque es todo de él, todo de la Trinidad". Esta felicidad es fruto de una fe que cree firmemente en la cercanía del Dios amor. Cita en su carta número 38, cito: "Me parece que nada puede alejarnos de Él si oramos solo por Él, viviendo siempre en su sagrada presencia y bajo esa mirada divina que penetra hasta lo más íntimo del alma. Incluso en medio del mundo se le puede escuchar en el silencio de un corazón que quiere ser solo suyo. Amén". Bien, sabiendo que la Trinidad inhabita en nuestros corazones, vivamos felices, vivamos en paz, y vamos a pedirle al Señor que eso se cristalice en cada uno de nosotros por intercesión de Santa Isabel de la Trinidad. Vamos a una pausa musical. Cubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al Aire presenta. Comentemos bueno, lo que han dicho. Sí, esta tarde, pues, nuestro tema es Santa Isabel de la Trinidad y hemos escuchado dos audios para que ustedes de primera mano conozcan la vida de esta joven, porque apenas tenía 26 años cuando falleció Santa Isabel de la Trinidad. Nuestro padre Cristóbal nos presentó muy resumidamente su biografía, cómo ella entra al Carmelo y cómo dedica su vida a
conocer y a darnos a conocer el estar inhabitados por la Trinidad. Les dije al principio que nos estaba acompañando esta tarde Carolina Pérez del Carmelo Seglar, quien es una entusiasta ferviente de Santa Isabel de la Trinidad. Entonces me gustaría tus comentarios al respecto para que la gente pues se enamore también de Santa Isabel. Lo principal es, en este momento creo que hablar de que Isabel se hizo carmelita a sus 23 años. Quiere decir que fue religiosa solo 3 años de su vida. Fue seglar como nosotros, fue laico como nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente tenemos nosotros que ser religiosos, ser sacerdotes, sino que desde nuestra cotidianidad, desde lo que somos, desde hijos, desde madres, desde hermanos, desde estudiantes, trabajadores, también estamos llamados a esa santidad. Ella es, cuando yo la conocí, yo decía, debe haber un patrono también para los seglares. Incluso ella decía, debería ser Santa Isabel. ¿Por qué? Porque es que su vida fue muy sencilla, fue eso, fue el encuentro con, es el encuentro con una persona que es tanto como tú, Isaura, y como yo, como las personas que nos están escuchando en este momento. Como decía el padre Cristóbal, si estás pasando por un momento de dificultad, también ella lo pasó. A los 7 años muere su papá en sus brazos. Con esta pandemia, ¿a cuántos seres queridos hemos perdido? Uh-huh. Y para ella esto fue causa de conversión, de transformación, de buscar a Dios. ¿Qué nos dicen los santos? En estos días me comentaba un amigo, pero ¿por qué pedirle a los santos si es que le podemos pedir directamente a Dios? Pero es que cuando yo tengo un amigo, yo acudo a ese amigo porque yo necesito que ese amigo me acompañe, me aconseje, me guíe, me ayude con su propia historia, con su propia vida. Porque ese amigo se hizo amigo de Dios. ¿Qué me está haciendo él? Llevándome más cerca de Dios. Esos son los santos, son amigos que nos llevan más cerca de Dios, que con su propia vida nos enamoran de ese Dios. ¿Qué queremos nosotros cuando le presentamos a Santa Isabel? No solo que se enamore de Isabel, estoy segura que ella no quiere que se enamoren de ella, estoy segura que quiere que se enamoren del que ella se enamoró, así es, ¿verdad? Que es Dios, que nosotros podamos ver a Dios y saber, como decía nuestra hermana Betty, que el amor de Dios la transformó tanto que ella solo quería ser para Él y ser habitada por la Trinidad. ¿Cuántas personas en nuestra historia también no participan? Con ella fue el padre Valle, que le habló de la Trinidad, del misterio de la Trinidad, de ser habitados. Pero, ¿qué personas tienes tú a tu alrededor, tengo yo a mi alrededor, que nos pueden transmitir a ese mismo Dios, que nos enamoran, que nos muestren a ese mismo Dios? Tener los ojos bien abiertos y saber que no solo los santos son santos porque vivieron una vida ascética, como decía Betty, son santos porque se enamoraron de una persona que transformó completamente sus vidas. Se supieron amados. Y los que nos están escuchando, nosotras mismas nos hemos sentido también así amados. Es ese amor el que nos hace capaces de hacer obras, de pasar penurias, de pasar necesidades. Y si estamos pasando por momentos duros, como decía el padre Cristóbal, pues es el momento de tomarnos de ese amigo que es Dios y decirle, bueno, aquí estamos. No nos está yendo bien, las cosas no salen bien. En este momento muchos estamos sufriendo por servicios públicos, por el agua, por la electricidad, por tantas cosas. Pero es que lo principal no está en lo que nos falta, sino en lo que sí tenemos. Así es. Fíjense que ella fue una joven muy segura de sí misma. Ella estuvo desde sus 7 años, realmente sabía que era el amor de Dios el que ella quería. Ella fue, entre otras, una gran pianista, ella fue una virtuosa y... dentro de su mundo, de su vida social, porque era pues de una clase media alta de Avignon, en Francia, ella iba a fiestas, frecuentaba amigas, pero siempre su corazón estaba, era primero el Señor, y ella tocaba realmente era para el Señor, no para sus amistades, y tal vez complaciendo a la mamá, porque la mamá pues no precisamente la veía en el claustro, la veía como futura madre de familia, pero Isabel no, ella sabía que ella quería tocarle era al Señor, y así pues muchos chicos de hoy en día, ¿verdad? Es lo que dijo el padre, llevarlo a nuestra propia historia, a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, y tienes razón en lo que me corregiste, no es enamorar de Isabel, es enamorarnos de quien Isabel se enamoró, y que le pidamos a ella que nos ayude, a que le abramos el corazón y tengamos esa confianza plena, porque cuando la tenemos de verdad plena, podemos afrontar cualquier situación, por dura que sea, esta pandemia, el separarnos de seres queridos porque no nos podemos ver por la infección,
la carencia de servicios, en fin, cualquier cosa será pues nada si sabemos que el Señor está con nosotros en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Así es. En esta tarde también queremos hacerles saber de que en lo que sea que nosotros estamos viviendo, ¿qué nos está diciendo Isabel de la Trinidad? He encontrado mi cielo en la tierra, porque mi cielo es Dios y Dios está en mi alma. Dios está en su corazón, está en mi corazón. Por lo que sea que estemos atravesando, por lo que sea que estemos pasando, por lo que sea que estemos viviendo, está Dios siempre presente, tomándonos de la mano, llevándonos de la mano, siendo ese amigo fiel que nunca falla, ese amor que nunca se va, ese amor que es eterno, ese amor que no se acaba. Por lo que sea que nosotros estemos viviendo, ¿cuántas cosas no pasaron también los santos? ¿Cuántas cosas no estamos pasando nosotros? ¿Qué quiere decir? Que la crisis no es solo crisis, es una oportunidad para nosotros poder salir adelante, una oportunidad para poder transformarnos y dejarnos transformar por el amor de Dios. Los dejamos con una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, continuamos con la vida de esta amiga, de esta hermana, de esta santa Isabel de la Trinidad, como le decimos nosotros, Sabet. Y uno de sus pensamientos es: todo pasa en la tarde, la vida, solo el amor permanece. Es necesario hacerlo todo por amor. Es necesario olvidarse de uno para vivir en Dios. Qué hermoso suena, pero qué difícil vivirlo, ¿no? Qué difícil poder decir que nosotros podamos hacer todo por amor, que podamos vivir enteramente en Dios, olvidarnos de nosotros mismos, porque nosotros los seres humanos por naturaleza siempre somos egocéntricos, ¿no? Estamos pensando en nosotros y cómo estoy yo y qué es lo que yo tengo y qué es lo que me importa, qué es lo que me gusta. Pero cuando estamos avanzando un paso más cerca de Dios, o como dice ese pensamiento que mientras más cerca se está de Dios, más se ama, que es también de Isabel de la Trinidad, podemos experimentar que ya no solo importo yo, sino que importa mi prójimo, mi hermano, el que está cerca. No importa si es conocido o no es conocido, pero me importa el otro. Lo que le pase al otro me puede a mí cautivar, me puede alegrar, me puede entristecer, porque es que amar con el amor de Dios significa que amemos a los demás como Dios nos ama a nosotros, como Dios me ama a mí, como Dios te ama a ti, Isaura. Y llegar a ese nivel es solo por la gracia, solo por la misericordia, solo por la acción de Dios que trabaja en nuestros corazones. Podemos hacer muchas obras. ¿Cuántas obras no hemos visto ahorita de personas que van a la calle, que dan comida a las personas indigentes, o acompañan jóvenes, o a personas adictas, o a abuelitos en los ancianatos? Pero ¿qué nos está moviendo a hacer eso? Eso es lo más importante, saber que lo que nos puede mover a obrar sea el amor, sea no ganarnos el cielo, sino amar a Dios de tal forma que podamos devolverle en algo todo lo que Él hace por nosotros. Y esto lo entendió tanto Isabel, que lo pudo transmitir no solo a su familia, sino a su hermana, a sus amigos. Tiene una infinidad de cartas, y en todas sus cartas lo que muestra es una profunda humanidad que se cristificó siendo amada y dejándose amar por Dios. Así es, y debemos también aprender de ella cuando habla que nuestra adoración debe unirse a la otra adoración más perfecta, la adoración de Jesucristo, quien adora a Dios Padre en el Espíritu Santo, quien se ofrece como hostia viva. Este es un pensamiento muy profundo, bastante profundo, y que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interiorizar y a vivir, porque ahí está la esencia, está la Santa Eucaristía, nuestro Señor presente como hostia viva, dándose a cada uno de nosotros, y tal vez nosotros recibiéndolo en una forma indigna. Pero es lo que debemos pedirle, que podamos cada día luchar contra ese combate espiritual que nos hace tal vez más apegados al mundo y menos buscando lo que es eterno. Ella lo comprendió desde muy joven. Ella comprendió este misterio cuando nos dice la adoración perfecta, Jesucristo, Jesucristo que se entregó por nosotros. ¿Y cuánto cuesta entregarnos por los demás? Yo la primera, a mí me cuesta muchísimo entregarme por otros, y lo reconozco que forma parte de mi lucha cotidiana. Y yo admiro a Isabel de la Trinidad, a mi querida Sabet, porque ella lo vivió
y lo testimonió. Estaba hablando esta mañana con unas compañeras de trabajo que tal vez lo más difícil para nosotros los católicos es ser testimonio, porque por eso es que somos nosotros productos de mucha falta de fe, de pérdida de fe, porque nos ven a nosotros decir una cosa y hacer otra. Pero ella sí lo comprendió, ella vivió interiormente y exteriormente ese amor a la Santísima Trinidad. Allí debemos nosotros pedirle mucho, mucho, mucho al Espíritu Santo que nos ayude, tal vez unos más que otros. Yo soy muy necesitada de ese punto, ¿verdad que sí? Y por eso yo le pido saber que me ayude a ser menos testaruda y más llena del Espíritu Santo. Es que creo que es muy difícil. Una de las cosas que tiene esta espiritualidad del Carmelo Descalzo es eso, es la integración del ser humano. Nosotros somos cuerpo, somos alma, pero también somos espíritu. Y dice San Juan de la Cruz, nuestro santo también padre fundador, al que también Isabel leyó, que vamos con todo a Dios, con todo lo que somos. Eso significa que vamos con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que obramos. Pero a veces es muy difícil, no solo para ti, Saura, también para mí. Y sin embargo, Dios es tan misericordioso que sigue buscándonos, sigue llamándonos y sigue insistiendo en que estemos a su lado. Así que solo por su misericordia. Amén. Les dejamos para finalizar el programa la oración de nuestra santa. La hacemos entre las dos y ojalá que todos ustedes cierren sus ojos, interioricen estas palabras y cada día le pidamos al Señor que por intercesión de Isabel de la Trinidad, lleguemos a vivir con Él, vivir en Él y estar en Él. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo para la alabanza de tu gloria. Amén. Bueno, gracias a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, por habernos acompañado. Le pedimos a Santa Isabel de la Trinidad que sea parte de sus corazones y que ella les lleve a este amor profundo de la Santísima Trinidad. Los invitamos a nuestra Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz todos los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. El teléfono de nuestra Casa de Retiro es 0276-516-8167. Estamos allí para servirle. Allí están nuestros frailes y también nosotros los servidores. Y en la Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad, estamos en Barrio Obrero. Por tiempo de pandemia nos comunicamos virtualmente en nuestros medios como Facebook, en la página de Facebook, ahí encontrarán la información sobre la lección divina por los padres carmelitas de Colombia y también muchas enseñanzas de nuestros distintos santos del Carmelo Descalzo. Bueno, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado esta tarde y Dios mediante será hasta la próxima semana. Carolina, gracias por acompañarnos y esta es tu casa siempre. Gracias a ustedes que nos acompañaron y gracias una vez más por la invitación. Amén. Que Santa Isabel siga intercediendo por nosotros y por los que nos escuchan. Amén. Amén. Que así sea.